tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos siguen en diferentes partes de Sechura. Buenas noches, bienvenidos a una edición más, una edición donde tenemos a bien compartir con todos y cada uno de ustedes una de las situaciones que se presentan hoy en día, problemáticas en nuestra provincia, problemáticas en nuestra comunidad y desde ya también en esta ocasión, en esta oportunidad, a hacer desde ya nuestra manifestación acá en la provincia de Sechura, una situación a la cual debemos expresar solidaridad a un integrante de la Policía Nacional del Perú que ha sido privado de su libertad por haber quitado la vida a un presunto delincuente que en realidad están en las respectivas investigaciones. Ha polemizado en todas las redes sociales, ha polemizado las diferentes representantes, entidades. Es un tema que ha logrado polemizar no solamente acá en Piura, es un tema que ha logrado llegar al último rincón del país y de verdad es lamentable que la persona que prestan seguridad al ciudadano, a la persona que están expuestas hasta su propia vida en oportunidades, han visto cuántos policías han perdido la vida, cuántos policías han quedado en condiciones que de repente ya no les ha permitido hacer sus funciones normales. Han en esta oportunidad, por asistir al llamado de un ciudadano o de ciudadanos que estaban atravesando situaciones difíciles, sin embargo, en esta oportunidad, por hacer sus funciones, por hacer de la defensa de los ciudadanos, y entre ese en esa parte donde tiene que actuar en esta oportunidad, el policía va a prisión, se le quita su libertad. Esto es lo que ha sido de forma inmediata. ¿Cuántos casos se ven de personas, ciudadanos, que por delincuentes son atacados, les quitan la vida y sin embargo los procesos continúan, pasan años y nunca se logran condenar a los delincuentes que incluso hacen a veces asaltos a centros comerciales, a las personas transeúntes y de forma natural lo hacen? En este caso es un tema que es lamentable, que ha indignado a todo el Perú y no solamente a todo el Perú, en diferentes partes que ha salido y se ha hecho un tema viral internacional, ha llegado a los lugares más apartados. Esto no está pasando en otra parte del país, esto no está pasando en otro país. Esto está pasando acá en Piura, esto está pasando en nuestra región, esto ha pasado en nuestra región, lo cual debemos de todos los ciudadanos entrar en conciencia, entrar en consideración que no está pasando lejos. Es en nuestra región, es en Piura, es lo que ha pasado. Les damos la bienvenida hablando de este tema porque es un tema que está latente, es un tema que es lamentable. ¿Cuántos cómo se ha podido apreciar las imágenes de los padres despidiéndose de su hijo que en un momento con tanto esfuerzo seguramente lo mandaron a educarse, a estudiar para que llegue a ser un defensor del pueblo, una persona que defienda a los ciudadanos y sin embargo por hacer atención al llamado de los ciudadanos hoy el precio de eso, ¿cuál ha tenido? La libertad, su libertad, el precio de eso ha sido quitarle su libertad. Esto es de indignar, de lamentar y es muy lamentable, la cual de repente en un momento adelante tendremos que ampliar algo y tendremos que también escuchar los pronunciamientos de la persona que hacen estos oficios, esta profesión, que ejercen esta profesión como ser policía. Vamos a pasar a una nota especial. El día martes nosotros asistimos a una reunión en el local comunal de Illescas. En este local se había sido convocado esta reunión por parte de la empresa Misquimayo, que estaba convocando para que traten temas sobre la problemática de unas canteras que en anteriores oportunidades se manifestamos a través de las redes sociales. También hicimos la breve manifestación a través de nuestro programa, sin imágenes, pero donde estaban quedando los árboles, los algarrobos, como aislados. No se estaba deforestando, pero estaban los árboles estaban quedando en una parte céntrica, aislada,
y los ganaderos manifiestan que son lugares de un aproximado de 6 metros donde sus ganados no podrían tener la facilidad. Efectivamente, decían que era un daño que se le estaba haciendo a estos lugares, dañando estos lugares, que ya definitivamente ya no se podría, ya no podrían los ganados llegar a estos lugares, ya no podrían los ganados tener la facilidad, o mejor dicho, no podría ser para zona de pastoreo, no podía ser ya de uso normal para zona de pastoreo en estos sitios donde los ganaderos han tenido de años como una un oficio, o como tener que llegar con su ganado hasta estos lugares, llegar con su ganado con total normalidad. Sin embargo, manifestaban que hubieron diferentes manifestaciones. Vamos en breve nosotros a escuchar parte de las diferentes manifestaciones que hubieron, y queremos que también cada persona, cada ciudadano saque sus conclusiones. Estuvo el señor juez de paz, estuvo el representante de la empresa Misquimayo, estuvo el representante de Inversiones Felicita, que es la empresa que extrae el material de esta cantera para hacer servicio a la empresa Misquimayo. Estuvieron los representantes de ganaderos, estuvieron también representantes legales en esta reunión, que estuvieron representantes legales de la empresa de Inversiones Felicita, estuvieron en esta reunión. Vamos a manifestarles, vamos a ampliar cada opinión, también de acuerdo con imágenes que logramos, un resumen de las imágenes que manifiesta el representante de Misquimayo. ¿Qué es lo que dice el representante de Misquimayo ante esta problemática, ante esta situación? ¿Cuáles son sus versiones? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Y cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que manifiestan en esta oportunidad? Vamos a ver las imágenes. Cada ciudadano, cada persona puede sacar sus conclusiones. Vamos a en breve escuchar las versiones del representante de la empresa Misquimayo. Vamos con las imágenes. De lo que hemos hecho en cantera de 32. ¿De acuerdo? En primer lugar, nosotros contamos con todos los permisos correspondientes para todo lo que son las canteras. Recuerden algo muy importante: este proyecto solo es un proyecto integral, en la cual se contempla la explotación de fosfato, se contempla la explotación de quemas de las canteras, de la implementación, instalación de qué? De la planta concentradora, de todo lo que es la carretera industrial. Todo está eso dentro de la autorización correspondiente. Y lo decía anteriormente, nosotros tenemos permiso para 7 canteras. Nosotros solamente en estos momentos estamos explotando 2 canteras en etapa de operación. Y en la etapa de construcción no utilizamos esas canteras. Es decir, que comenzamos a hacerlo en la etapa de operación. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Nosotros tenemos que hacer mantenimiento de las vías correspondientes. Y ese mantenimiento de las vías que requieren, y construcción de nuevas vías dentro de la mina, requieren el material granulométrico que cumpla las características para soportar camiones de gran porte. Ese material no lo utilizamos aquí afuera, lo utilizamos dentro de la mina en los excesos, para que pueda transportarse a través de ellos camiones de 180 toneladas. Nosotros no podemos utilizar cualquier cantera, tiene que cumplir las características del material para ser utilizado y que puedan soportarlos. ¿Podemos colocar? Pues, podemos rápidamente hacer, para que lo conozcan todos ustedes, todos estos ¿cómo se llama? Medidas de control que nosotros hemos implementado. De lo que hemos hecho en cantera de 32. ¿De acuerdo? En primer lugar, nosotros contamos con todos los permisos correspondientes para todo lo que son las canteras. Recuerden algo muy importante: este proyecto solo es un proyecto integral, en la cual se contempla la explotación de fosfato, se contempla la explotación de... Son las versiones del representante de la empresa Misquimayo. Ellos, el representante, en su manifestación manifiesta que tienen los permisos para canteras. En resumen, los permisos para canteras. También en esta reunión manifiesta
sobre la reforestación, el proyecto de reforestación que ellos han hecho, que esta empresa ha hecho, que la empresa Misquimayo han hecho. Una empresa donde han invertido ya más de 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. Están aproximándose a 5 millones de dólares de inversión. Esta es la inversión que se ha hecho en la reforestación. Y si tenemos que darle a conocer a los ciudadanos, a los pobladores, a cada uno de los ciudadanos de Sechura, a los comuneros, conocer qué empresa ha hecho esta reforestación, una empresa que no es de Piura, una empresa que no es de Sechura, una empresa que sería una empresa arequipeña que ha venido a trabajar a Sechura, que ha venido a hacer su proyecto o que ha venido a hacer la reforestación acá en tierras de Sechura, en el recurso que han hecho, la inversión que ha hecho la empresa Misquimayo. En esa inversión están aproximándose ya a 5 millones. Han pasado los 4 millones de dólares de inversión. Han pasado los 4 millones y la empresa ganadora es una empresa de afuera. La empresa ganadora es una empresa que no es sechurana, que no es piurana. Dice, manifiesta que el mayor porcentaje ha sido trabajadores de la zona. Y debemos también manifestar que ganaderos pedían, su manifestación es, ¿por qué una empresa ahí afuera? ¿Por qué no puede hacer la reforestación? Agricultores, ganaderos de la zona, gente de la zona, incluso se podía hacer bajo una técnica, un término, una manera como administración directa de la misma empresa, con una asesoría técnica de personal de acá mismo, profesionales, ingenieros, agrónomos que existen. Pero ya pasaron los 4 millones de inversión en reforestación, ya pasaron los 4 millones. Se ha visto reflejado de repente en un agricultor, en una persona que sea ganadero, se ha visto reflejado que parte de esta cantidad de dinero se haya quedado en Sechura. Se ha visto reflejado, o cuántos ganaderos, cuántos agricultores, cuántos comuneros pueden comunicarse con nosotros y pueden decirnos: nosotros hemos trabajado, hemos sido cuántas personas, de estos 4 millones en los años que van pasando esta inversión, cuántos millones se han quedado en Sechura, cuántos millones se han quedado en los ganaderos, cuántos millones se han quedado en los ganaderos o en los agricultores. Esa es la incomodidad que manifestaban los ganaderos en esta zona, que manifestaron. Es cierto, también nosotros pudimos ver imágenes, pudimos ver la proyección, la reforestación hasta cierto límite. No se vio el resultado final, nos gustaría en otra oportunidad, porque tienen reuniones pendientes a las cuales vamos a asistir también para poder escuchar y poder recibirle su manifestación y poder más amplia conversar, más en un tema más amplio, poder conversar con los representantes de la empresa Misquimayo, también los representantes de la empresa de inversiones Felicita, que son de acá, de Sechura, y que después de estas reuniones, esperemos, se pueda conversar, se pueda dialogar, puedan exponer, porque ellos han tenido propuestas con los ganaderos. Los ganaderos tienen una postura firme a su opinión de ellos. De repente la opinión de los ciudadanos, de los comuneros de acá de Sechura, de repente tendrán una opinión diferente, tendrán una postura diferente, que la vamos a escuchar, que la vamos a analizar, que la debes analizar tú también. También la deben analizar las personas que están acá, las personas que son de acá de Sechura, de los diferentes anexos de la comunidad de Sechura. Vamos a escuchar la versión de los representantes de la empresa Inversiones Felicita, quien es la empresa que está extrayendo este material en esta cantera, donde se sienten afectados los ganaderos, donde se sienten afectados con sus crías de ganado, donde sienten que están dañando este lugar. Entonces, ellos tienen una propuesta, ellos han tenido su manifestación, ellos han estado en esta reunión, porque esta reunión ha sido
para que puedan debatir los problemas que existen acá. Entonces, vamos a escuchar la versión de los representantes de la empresa de inversiones Felicita. Escuchar la versión de la persona que se presentó como representante. Para escucharle su manifestación, vamos con las imágenes. Tengo 29 años y 29 años vivo, de hecho, acá el señor Hipólito me conoce. Mi mamá es una ama de casa, mi papá es un pescador, he trabajado con él. Entonces, me siento un poco identificado con ustedes. Nosotros somos la empresa que está laborando en el 32. Tenemos 4 volquetes ahí y un 5º volquete que trabaja habitualmente y tenemos una excavadora. No es la primera vez que piso yescas. Ya lo he hecho desde 2013, que he venido obteniendo un trabajo ahí en Miskimayo y hemos hecho mucha labor social. Mi intención acá y mi participación acá es conversar y dialogar con ustedes. Yo soy uno más de ustedes. Yo no quiero que me vean como un enemigo, porque realmente yo no soy el enemigo. Acá lo que se trata es buscar un bien común. Y para poder demostrarle, el bien común es para todos. No solamente es el trabajo para Felicitas. Me da mucho gusto que esté el señor Marco Perinche, el señor Orlando Perinche, de los cuales han sido partícipes también de nuestro proyecto. En el 2013, a través de sus cisternas en el Perinche, ¿no? Y muchas actividades que nosotros hacemos. Desde 2013 nosotros hemos hecho muchas responsabilidades de estar acá. Por eso les repito que no es la primera vez que yo estoy acá. Nosotros cuando realizamos el trabajo, es cierto, nosotros hemos dejado, con la finalidad de no tumbar los árboles, los hemos dejado ahí como una isla. Pero para eso hay un proyecto que nosotros hemos trabajado con Miskimayo como gente de Sechura, que hay un proyecto de reforestación muy grande. El otro punto que nosotros, el otro punto complicado es la corrupción, pero ya les he repetido, o sea, acá los señores Periches son fieles testigos de que nosotros cumplimos con las normas ahí, porque ellos se encargaban hasta un cierto tiempo del regado de las canteras a través de los cisternas por 5 años consecutivos. Entonces hay un bien común, o sea, el trabajo no es solamente por un tema de Felicita, están las señoras Isidora que nos acompañan mucho tiempo en el tema del comedor. Lo que nosotros, mi presencia acá es para un poco dialogar con ustedes. Y si de acá se nos permite, a través de esto que ha pasado, una oportunidad para poder trabajar quizás de una forma más coordinada, yo estoy predispuesto a todo lo que nosotros podamos coordinar y todos los acuerdos acá. Nosotros venimos trabajando, señores, y la propuesta que yo traigo para esta reunión es que nosotros podamos realizar un proyecto productivo de trabajo con ustedes. Si yo me quito la camiseta de Felicita, un poco me olvido del trabajo que yo tengo ahí, señores, a mí como gente de Sechura no es la primera vez que lo hago. Ustedes pueden preguntar en Sechura todo nuestro plan de responsabilidad social. Por eso es que le digo que yo no soy su enemigo. El trabajo realmente que nosotros hacemos así en conjunto con la comunidad. Y en este caso, a través de una misma pasaje, cuando nosotros reconstruimos la vía cuando todo dejó afectado el fenómeno del Niño, hicimos una inversión muy fuerte a él. Y así enviamos a 2 personas a capacitarse a la Universidad Agraria de La Molina. Nosotros le compramos a ustedes un módulo de hidroponía justamente para poder mitigar los efectos que pueda tener su trabajo sobre la actividad que ustedes hacen. Y hoy día, que no es solamente por este problema que está pasando, yo les vengo a proponer en realidad que iniciemos un diálogo. Pero un diálogo realmente con el sentir de ustedes que viven acá, de ustedes que tienen su choza acá, de ustedes que viven de la ganadería de acá. No es solamente nosotros, no es solamente, como lo voy a repetir, es toda una cadena de trabajo que nosotros hacemos. Y la oportunidad que yo espero que pueda salir de esto es la intervención de la ganadería con ustedes con una vaca por familia. Ese es el proyecto productivo que no es una cuestión que le va a durar una semana. Nosotros esperamos que esta vaca que nosotros podamos intervenir con ustedes se reproduzca y pueda tener su ganado. Yo creo que es la forma más concreta de poder ayudarnos. Si este es un problema social de impacto, entonces nosotros esperamos mitigar. Pero
vayamos a conversar directamente con ustedes lo que son. Yo conozco, o sea, hay gente de Sechura, yo los conozco, yo soy de Sechura. Pero señores, la intención de nosotros como familia de Sechura, mi familia le llama a los niños, los que son de Sechura lo conocen, es poder hacer un trabajo conjunto y que se conozcan los verdaderos trasfondos quizás de poder ir para realizar allá una actividad. Nuestra intención está, yo espero que de acá de esta reunión salga un acuerdo que realmente lo hagan pensando en poder una actividad sostenible. Correcto, señor Fiestas. Tengo 29 años y 29 años vivo en Sechura. Acá el señor Hipólito me conoce. Mi mamá es una ama de casa, mi papá es un pescador, he trabajado con él. Entonces, me siento un poco identificado con ustedes. Nosotros somos la empresa que está laborando en el 132. Tenemos 4 volquetes ahí y un 5º volquete que trabaja habitualmente y tenemos una excavadora. No es la primera vez que piso Yescas. Ya lo he hecho desde 2013 que he venido obteniendo un trabajo ahí en Isquimayo y hemos hecho mucha labor social. Mi intención acá y mi participación acá es conversar y dialogar con ustedes. Yo soy uno más de ustedes. Yo no quiero que me vean como un enemigo porque realmente yo no soy el enemigo. Acá lo que se trata es buscar un bien común. Y para poder demostrarle el bien común es para todos. No solamente es el trabajo para Felicitas. Me da mucho gusto que esté el señor Marco Perinche, el señor Orlando Perinche, de los cuales han sido partícipes también de nuestro proyecto. En el 2013, a través de sus cisternas, señor Perinche, ¿no? Y muchas actividades que nosotros hacemos. Desde 2013 nosotros hemos hecho muchas responsabilidades de estar acá. Por eso le repito que no es la primera vez que yo estoy acá. Nosotros cuando realizamos el trabajo, es cierto, nosotros hemos dejado, con la finalidad de no tumbar los árboles, los hemos dejado ahí como una isla. Pero para eso hay un proyecto que nosotros hemos trabajado con Isquimayo como gente de Sechura, que hay un proyecto de reforestación muy grande. El otro punto que nosotros, el otro punto complicado es la corrupción, que ya les he repetido, o sea, acá los señores Periches son fieles testigos de que nosotros cumplimos con las normas ahí, porque ellos se encargan se encargaban hasta un cierto tiempo del regado de las canteras a través de los cisternas por 5 años consecutivos. Entonces hay un bien común, o sea, el trabajo no es solamente por un tema de Felipe, están las señores Isidora que nos acompañan mucho tiempo. Esa es la versión del representante de la empresa de inversiones Felicita. La versión la hemos podido escuchar cada una de las personas que nos están siguiendo, que nos están viendo. Tal vez los de la empresa también nos están viendo. Hemos podido conversar antes en esa oportunidad, en esta reunión, pudimos conversar, pudimos dialogar. ¿Tienen propuestas para con los ganaderos en esta problemática, esta situación? Muchas veces no existe el ponerse de acuerdo. Hay oportunidades que no existe el decir vamos a solucionar o el hablar dar una solución a través de repente de una propuesta de las empresas, de cualquiera de las empresas. En este caso, la empresa de inversiones Felicita es la de las canteras. La empresa Misquimayo es la concesionaria de las mineras, es la que ha concesionado, la que tiene el proyecto de la minería. Son las dos empresas que se reunieron en esta ocasión con los ganaderos. Las propuestas que ellos tenían, las versiones que ellos tenían, la versión que ha manifestado. En esta reunión asistieron ganaderos de esta zona, asistieron las personas que están instaladas, ubicadas en este lugar. De repente, con alguna opinión cruzada, pero también se presentó un representante legal de la empresa Inversiones Felicita, que en su momento también hace el uso de la palabra y hace el pedido de que si se tenía que conversar, se tenía que dialogar solamente con ganaderos. Bueno, tal vez tendría desconfianza, que las personas no eran ganaderos, las personas se identificaron, son ganaderos, levantaron la mano, se identificaron, estuvo el juez como mediador, que habían solamente ganaderos. Ante estas pretensiones, de repente algunas oportunidades
de querer tergiversar que no asisten ganaderos, que asisten personas de Sechura, que asisten personas de otros anexos, pero tenemos que también hacer mención que cuando un anexo de repente se encuentra en riesgo, en peligro, o está de repente atravesando una situación difícil, los demás anexos también somos parte de ellos, porque cuando de repente otro anexo está pasando una situación que de repente no es conveniente, también pueden ellos llegar a estos anexos, ya sean comunales, ya sean como provincia, ya sean de cualquier índole, o sea, pueden estar en estos lugares. Son como nosotros, pertenecen a esta provincia y pertenecen a esta comunidad. Por lo tanto, las personas que estaban ahí eran netamente del lugar, eran ganaderos del lugar, personas que entre ellos se conocían, que entre ellos sabían quiénes eran, lo cual, ese fue la expresión y el pedido del representante de asesoría legal de la empresa Inversiones Felicita, en cual también reconoció al final y pidió las disculpas del caso. En eso quedó claro, la reunión era entre representantes de la empresa Inversiones Felicita, empresa Miquimayo y ganaderos. Esto se debatieron puntos, hay muchas notas más por presentarles que de repente en algún momento tenemos que darles a conocer, tenemos que presentar las diferentes versiones. Estamos basados en estos temas por la versión de la empresa Miquimayo, por lo que habló la empresa Miquimayo, por lo que propuso la empresa Inversiones Felicita. Y también vamos a escuchar la respuesta o la versión del representante de los ganaderos en el momento de hablar. Hay algo que también quedó claro, que de repente al parecer se aclaró un poco, que muchas veces dicen que esos 4 millones han ido a dar a los ganaderos de Illescas. Los 4 millones que ponen de manifiesto de la reforestación, que se ha escuchado también por Voz Populi en diferentes partes, en anexos de nuestra comunidad, que esto es, ha ido a manos o a bolsillos de los ganaderos de este lugar, donde también hemos podido, pudimos escuchar la versión del representante de Miquimayo, donde manifiesta que hay una empresa que ha hecho esta reforestación, una empresa ganadora para hacer este proyecto de reforestación. Ha sido encargada de poner personal de acá. Los de acá han sido los que han trabajado. No son los representantes, no es la empresa. La empresa no es ganadora, la empresa ganadora no es de Sechura, no es de Piura, no. Los que han trabajado de acá en un porcentaje que gente ha trabajado, pero no sabemos, ha podido trabajar el 90, el 80%, pero el recurso económico mayoritario, ¿a dónde se ha ido? A los representantes de la empresa, que es una empresa de afuera, que es una empresa que sería, nos manifestaron, de Arequipa, y los trabajadores en su mayoría nos manifestaban que siguen acá. Pero el recurso económico, ¿a dónde se ha ido? ¿Qué no se puede reforestar? ¿No se puede hacer un proyecto de reforestación con cuántas personas que saben de agricultura acá en nuestra provincia, acá en nuestra comunidad? Existen personas que de repente, a base, se puede de repente ver una forma de cómo, a manera, como si fuera una administración directa y poder hacerlo, de repente se pueda ver la forma de modificarse algunos reglamentos que tengan que hacer la empresa con el pueblo de acá, pero sin embargo son más de 4 millones que se manifestaron hasta ese momento, más de 4 millones y también nos dijeron que estarían llegando ya a los 5 millones tal vez. Ese dinero habría que de repente especificar más. Van a haber reuniones siguientes, las cuales esperemos poder esperar un detalle sobre esto y poder saber un poco más al respecto. Hubieron proyectores que puso el representante de la empresa Miquimayo, que pudimos captar. Esta reunión y esta primera reunión nosotros captamos las imágenes y a las siguientes reuniones tendremos que también participar y esperemos poder participar, poder seguir escuchando en qué termina esta... No es un conflicto de repente, pero es un tema que está poniendo en riesgo, así manifiestan los ganaderos, está poniendo en riesgo, o es preocupante para ellos, o es incómodo para ellos, de repente para la empresa también, porque están paralizando sus trabajos. Los ganaderos han paralizado a la empresa de Inversiones Felicita. La empresa de Inversiones Felicita está en este lugar por una concesión que tiene la empresa Miquimayo. Ellos están de repente perdiendo tiempo de trabajar en estos momentos
hay un tema de que no hay un acuerdo exacto, no hay un acuerdo, no se llegó a un acuerdo incluso en esta oportunidad, no se llegó a un acuerdo, van a tener próximas reuniones para poder conversar, lo cual les decimos y les ponemos de manifiesto, vamos a estar y vamos a seguir hasta que termina y hasta qué acuerdo se va a llegar en esta situación, hasta qué acuerdo. La problemática de las mineras es en todo lugar, la problemática de las mineras ha pasado en todo lugar, porque de repente en oportunidades han pasado nomás, bueno, los ganaderos decían, ha visto una consulta previa, pero la empresa Misquimayo dice, tiene todo su permiso. Bueno, vamos a escuchar la versión y la respuesta de los ganaderos, respuesta ante propuestas o ante versiones de la empresa Inversiones Felicita, la empresa Misquimayo. Vamos a escucharle cuál es su versión. Vamos con las imágenes. 2016 solicitando a la minera Misquimayo que se retire de ahí. Queremos la reubicación de estas empresas Inversiones Felicita y de repente ahí está también GH Coim. ¿Ya? Yo quiero que escuchen, porque si los oídos, la asesoría, bueno, gracias que se ha presentado aquí el señor juez, el señor consejero me conoce, nosotros somos gente honorable de trabajo. Queremos que estas empresas también mejoren la zona, que han dejado un sitio muy accidentado reciente de 7 a 8 metros de profundidad, señores, los que están debatiendo aquí algunos, de repente nos hacen callar, pero no conocen la zona intervenida. Es un desastre, me parece que para mí dejar un árbol en este sentido, a nosotros nos duele porque son árboles añejos, señor juez. Póngase la camiseta de San Cayetano. Vea esta situación, no queremos que siga trabajando más la empresa, como dijeron muchos comuneros, no queremos que Inversiones Felicita desaparezca del mapa. Entiendan, creo que hay letrados, estudiados, queremos la reubicación de estas empresas. Si lo vemos ahí, bueno, vamos a ir con látigo humano y lo sacamos. Lamento mucho, yo soy el primer hombre que ha abierto a la lucha comunal. Hace poco me han visto en las cámaras de televisión y esperamos ser respetados porque las leyes y costumbres de los pueblos indígenas no pueden acallar a las empresas mineras. Y si lo harán, encontrarán el campesinado mejor que antes, porque ya hemos despertado y ya lo hemos demostrado. He dicho algo, señores comuneras y comuneras, y si estoy fallando, rectifíquenme. Y si hay gente que quiere continuar con la empresa Inversiones, que lo haga, pero tiene que irse a una zona más alejada. Caballerosamente ya les hemos ido a enseñar, pero ellos no quieren. Entonces, si no quieren, no vamos a aceptar que valoren, que sigan valorando nuestro bosque, porque yo, y voy a traer la fuerza comunal que esté en Sechura para ver esta situación. Ya le he dado yo parte al ministerio, a la ministra del Ambiente, a Lima. Tiene que venir una comisión a ver esta situación. Pero desde ya reitero, señor Omar, también póngase la camiseta, si es un buen hombre, un buen comunero, yo también dispongo de unos soles, puedo comprarme una caterpillar y empezar a malograr el suelo, pero no es mi alma. Yo soy un hombre que ama la naturaleza y no quiero que usted lo siga haciendo, porque caso cuando usted no lo encuentre ahí, encuentro operadores de la arena, de otros sitios. 2016 solicitando a la minera Misquimayo que se retire de ahí. Son las imágenes y versiones de los ganaderos. Los ganaderos tienen una respuesta que ellos han dado ante esta situación, ante esta reunión. Que se van a ir a otra reunión, se van a ir a otra reunión. No sabemos si en realidad, de repente, bueno, la empresa, los ganaderos tienen una postura clara. Los ganaderos tienen una respuesta clara. De repente nosotros podemos emitirles las opiniones, lo que pasó en esta oportunidad, lo que sucedió, lo que se vio, lo que se vio en esta reunión. Los representantes de Inversiones Felicita tenían la voluntad, tenían la buena voluntad, de repente, de una propuesta. La empresa Misquimayo, sus versiones no son nada resaltantes, no son nada rescatables, no son versiones que de repente no se conozcan, son versiones que ya se conocen, que se repiten en cada oportunidad, son versiones que
que ya siempre se han escuchado. En este caso, la empresa de inversiones Felicita tenía una propuesta, pero sin embargo, debemos poner de manifiesto, en esta oportunidad no estaba en debate propuestas, no había debate de propuestas, no había mejor propuesta, propuesta más o propuesta menos. Los ganaderos tenían, más que una propuesta, tenían una decisión, al parecer, en ese momento. Lo que pedían en mayor parte de ganaderos, tenían diferentes peticiones. Algunos pedían perforación de pozos en ese lugar, algunos pedían de repente una técnica de pastoreo o de cómo poder mejorar su pastoreo en esa zona. Diferentes peticiones, proyectos que sean en beneficio de esta zona. Pero gran parte de los representantes de los ganaderos también pusieron una manifestación puntual y clara, que la petición más de un abstracto de los ganaderos era que esta cantera se reubique en otro lugar, o sea, que se ubiquen en otro lugar a extraer material, que este lugar no podía ser de uso para canteras, que este lugar no podía ser usado para canteras, estaban dañando la zona de pastoreo de los ganaderos de esta zona, estaban dañando esta zona, estaban quedando en malas condiciones, estaba quedando en mal estado, ya no podía ser de repente de beneficio para los ganaderos, ya no estaba en las condiciones, y la reposición también de este lugar pedían. Esa es una petición que está en debate, que está en discusión, que todavía no se ha solucionado, que todavía no se le ha dado pase a la empresa Inversiones Felicita. La empresa Inversiones Felicita tiene su propuesta, no sabemos, esa propuesta será de repente debatida entre ganaderos para que pueda ser aceptada, o porque de repente ellos tenían su propuesta, pero los ganaderos decían, nosotros no queremos propuestas, nosotros no queremos propuestas, queremos solución. ¿Cuál era la solución? Ubicarse en otro lugar. Eso quedó al pendiente. Se vendrá otra reunión. Vamos a tratar de estar presentes. Esperemos que nos puedan permitir la facilidad de poder escucharle todas las versiones, de poder también emitir y llevar esta versión acá en Sechura. Esta situación está pasando en la zona de San Cayetano y Yescas, este lugar. Esto está pasando en estos lugares, lo cual Sechura debe conocer, lo cual los sechuranos de acá deben saber. Todo, también los anexos deben conocer esta problemática, esta situación está pasando. Esto viene dándose, canteras en lugar que ha sido zona de pastoreo antes, no con el consentimiento de los que están ubicados en este lugar, los ganaderos de este lugar, no es el con el consentimiento. En versiones que se ha escuchado en oportunidades anteriores, que también hacían mención de que sepan que los ganaderos de esta zona no eran los que habían sido, que de repente ellos habían cobrado los 4 millones para la reforestación. Es la empresa que hizo su concurso, la empresa que ganó fue una empresa de afuera, que sería una empresa de Arequipa, que es la empresa que ha contratado a la gente para hacer la reforestación acá en Sechura, en el clima que todos conocen, en el clima que nosotros conocemos, que hay agricultores y ganaderos, donde pudieron trabajar muchos de esta zona en el trabajo de reforestación. Esto lo vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a asistir a las siguientes reuniones que tengan que darse en este lugar y vamos a seguir llevándoles informaciones. Vamos a hacer un breve, vamos a pasar a un tema que de repente a todos les preocupa, y también a las personas que nos siguen, en decirles, acá en nuestro programa hemos enfocado un tema que ha venido existiendo con problemas por ser de autonomía, hablar de la comunidad campesina San Martín de Sechura, hablar de esta tierra comunal, hablar de esta
ancestral institución. Hablar de esta tierra, comunidad, instituciones como esta misma fundación, como una. ¿Por qué hemos enfocado muchos temas? Porque es un tema que todos deben conocer, que todos deben saber. Es un tema que llevamos como sangre de comuneros, que llevamos como sangre de sechuranos, que llevamos todos y que todo nos debe preocupar, que todos debemos conocer y saber qué pasa en nuestra comunidad, qué pasa en esta comunidad, qué pasa donde nosotros somos como comuneros y también los comunicadores y también todos somos los fiscales de fiscalizar estos recursos. Porque en las entidades, de repente del Estado, hay entidades que fiscalizan estos recursos. En oportunidades uno ha hecho las diferentes versiones, llamados a las instituciones, entidades que les compete fiscalizar, que les compete ser veedores de estos recursos. En oportunidades limpian los delitos y las personas que hacen y que hacemos y que tratamos de llevarles versiones a los entes del Estado. Y así como hay un ente del Estado para gastar, hay un ente del Estado para fiscalizar. Existen las municipalidades, existen los gobiernos regionales para hacer sus inversiones, para hacer sus gastos. Está Contraloría, está Defensoría del Pueblo, para los trabajadores están entidades. Es como decir, el Estado te envía y también te envía un ente para fiscalizarte. En el tema de la comunidad no lo hay. En el tema de la comunidad, basado en la autonomía, hacen uso de las unidades para llegar la persona, los funcionarios a sus casas, a una fiesta, se van a una fiesta, se van a un lugar, nadie puede decir nada, nadie puede decir una camioneta está, o de repente un volquete, una maquinaria está en casa de repente del presidente, del hermano del presidente, del hermano del directivo, de los secretarios, de los tesoreros, de los vicepresidentes. No, no lo hay. No hay un ente que pueda. Por esas razones son ustedes comuneros, son los comuneros que tienen que fiscalizar y que por lo menos, de acuerdo a los usos y costumbres, por lo menos el tema moral, poder que sientan un poco de poder abstenerse ante los ojos de los comuneros, de exponer con facilidad estas cosas. Se dio y se ha dado, hubo por ejemplo campaña política en el distrito de Cristo Nos Valga, habían maquinarias pero no se podía, así se hubiera tomado una imagen, así se hubieran hecho, bajo y basado en la autonomía, no entran los entes del Estado, no van a entrar los entes del Estado. Este tema que nosotros hemos venido arrastrando, trayendo de más adelante, de repente ha generado muchas opiniones. De repente decir, comunicadores parcializados. Hay que decirles y hay que aceptarles, comunicadores parcializados. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto del lado del pueblo, porque nos hemos puesto a recoger y a recopilar diferentes opiniones, indignaciones, versiones, sentir de personas, el sentir de los comuneros. Por eso nos hemos parcializado con estas personas, nos hemos parcializado con los comuneros, nos hemos parcializado con los que sufren, nos hemos parcializado con lo que sienten indignación, nos hemos parcializado con esto. Esto es parcializarse, no, de repente no llevarles una información al agrado de ustedes. Como comuneros, como ciudadanos, ponemos autoridades. Como comuneros y también como comunicadores, nosotros damos a conocer propuestas de las personas que se proponen a llegar a un cargo. Esa propuesta que nosotros las hacemos llegar, así como nosotros acá nos ponemos y traemos un invitado, ¿qué propuesta tiene? Esa propuesta la tiene y si no la cumple, entonces nosotros podemos cuestionarla, podemos cuestionarla. No somos comunicadores para traerle su propuesta y después que llegan al poder convertirnos en franeleros, en tirarle flores a todo lo que de repente pasa, sin saber que hay lo lado que se debe rescatar, pero muchas veces
existe el lado que se tiene que subrayar en la negatividad de la sociedad. Existen cosas que no se deben permitir. Por el hecho de hacer una obra, no podemos permitir que de repente una autoridad, un representante, haga lo que mejor le parezca con los recursos. Hagan lo mejor le parezca con los recursos, incluso yéndose contra la institucionalidad. Eso no se puede permitir. Eso no es parcializarme con alguien. Me estoy parcializando en contra de los actos que no quieren la sociedad, en actos que no quiere la comunidad, en actos que son repudiables para la sociedad. Acepto parcializarnos por esa situación. Nos llaman de repente esos adjetivos, esos calificativos que nos han puesto, que nos han manifestado, que nos han dicho, decirles, aquí ponemos de manifiesto eso, aquí les decimos de manifiesto, les manifestamos eso, porque en realidad no podemos traer a todo cuando pretenden ser autoridades. Con sus propuestas, vamos a darle la bienvenida, vamos a escucharles sus propuestas, y así como los ciudadanos escuchan una bonita propuesta, dicen, es un buen candidato, buena propuesta para apoyarlo, entonces vamos a apoyarlo, vamos a darle la opción de que sea la autoridad. Pero así también como ciudadanos tienen la opción de cuestionar, y si hubiera de repente una revocatoria, como ciudadanos lo pueden sacar. Entonces nosotros como comunicadores solamente somos transmisores de sus propuestas, y también tenemos que fiscalizar, tenemos que cuestionar, fiscalizar de repente no, cuestionar, para que puedan despertar a las autoridades, las personas que están ahí, para que el pueblo deba conocer. Y si ya hacen trabajos, señores, para eso han sido puestos, para hacer obras, para hacer trabajos, para invertir el dinero. En el tema comunal, de gestionar no se podría decir porque los recursos están. En el tema comunal, los recursos existen en la comunidad, existen en la fundación. Hay recursos en estas instituciones, de lo cual nosotros podemos decir invertirlo, y bien invertido. Invertirlo de una forma que sea bien invertida. Eso es lo que nosotros hacemos. El día sábado pasado, se realizó una asamblea en el anexo de Bernal. Fuimos a transmitir, fuimos a cubrir esta información, llegamos hasta este lugar, pero tenemos que decirles también que había un punto de agenda, reestructuración de las rondas. Estuvimos toda la asamblea y nos manifestaron muchas cosas en nuestra contra. Habló el señor Félix Morales, que recién lo conozco, en esa oportunidad lo he conocido, y en verdad manifestó que nunca se había comunicado a mi programa. Pero también quiero decirles que la manifestación, hemos revisado los videos, y es similar a lo que habló en esta plaza. Lo que habló a través de una comunicación es similar a la versión. Habló sobre unos terrenos, acá en una comunicación, la misma versión manifestaron acá, y es lo mismo que manifestó en esta plaza. O sea, si hacemos un análisis, una comparativa, sería bueno conversarnos, sentarnos a conversar, señor, en una oportunidad, y hacer una comparativa de esa comunicación y también escucharle su versión en esta oportunidad, en esta asamblea. Escuchamos versiones también manifestar, que decir que nosotros hemos hecho campaña a un candidato que ahora es autoridad, de que nosotros venimos, hemos estado, señores, al frente, hemos estado en diferentes eventos donde no éramos de agrado, pero hemos estado y lo seguiremos participando. De repente no les parezca bien, muchas veces nos dicen, ¿por qué no cubres esto? ¿Por qué no llegas acá? Pero nosotros hemos llegado, señores, hemos dado a conocer las cosas que pasan, hemos estado y vamos a estar y vamos a seguir hablando sobre este tema. Lo único que puedo decirle es que asistimos, pero reestructuración o punto de agenda, que era reestructuración, no pudimos apreciar nada. Presentación del presidente, versión de uno de los integrantes, hablaron los comuneros, se despidieron, y el punto de agenda específico que era, no se pudo apreciar eso. No hubo reestructuración, no hubieron nuevos integrantes que se hayan sumado, hubieron opiniones de comuneros, sí, pero nuevos integrantes que se hayan sumado no pudimos apreciar. Entonces, con esto los dejamos y vamos a seguir cubriendo todo lo que tenga que ver con la comunidad. Sea de repente, existen dos grupos, sabemos que existen dos grupos.
sea de parte de quien sea, vamos a cubrir, vamos a estar ahí y vamos a continuar nuestra versión y nuestra posición. Acá no nos sentamos a opinar o a darles las versiones. Siempre lo hemos hecho, siempre hemos llegado, nos hayan dicho de todo, nos hayan incluso resondrado. El señor presidente, en ese entonces, el señor Sebastián Espinosa, que voy a mencionarlo nuevamente, y mencionarlo no quiere decir ni pueda pensar señor Sebastián Espinosa, como decía en su última versión, que porque lo mencionan, se han enamorado de él, es mencionarlo por sus actitudes. No sé si son hazañas, cada comunero sacará su conclusión, simplemente para decirle, con todas las versiones, con todo lo que hemos vivido, seguiremos cubriendo, seguiremos llegando, vamos a seguir llegando y estar en donde sea oportuno llegar. Seamos bienvenidos, seamos bien mirados, seamos mal mirados, tratados de la forma que seamos, vamos a estar. Nos lleva esta misión, nos lleva este oficio a estos lugares, nos lleva un sentimiento, nos lleva una pasión de poder llevarles a todos los comuneros, a todos los ciudadanos esta información. Y nos mueve eso, eso es lo que nos mueve. Pese y a costas de lo que nos pueda pasar, de que lo que nos puedan decir, de lo que podamos vivir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Si a alguien le parece bien, gracias. Si a alguien le parece mal, igual, gracias. Estamos en la parte final de nuestro programa. Retornamos en nuestra próxima edición. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Hasta nuestra próxima edición. Gracias, permiso. Buenas noches.